Es como que nunca... Estás en una campaña permanente. Constante. Constante, sí, porque uno asume y, y ya arranca y cuando te diste cuenta ya tenés las elecciones encima y, y bueno, son todos procesos, o sea, todo lo que es presentación de proyectos y demás, son todos procesos que no, no son de un día para el otro. Entonces, es como que, viste, estás ahí. Acomodándote. Y sí, con los tiempos cortos, uh -huh. pero intensos. Uh -huh. Y cuando... No se terminen de acomodar los jefes comunales en su, en su lugar, ya llegan las elecciones, porque usted que, que asumió hace un año y medio. Claro, un año y medio, un año y medio, y bueno, ahora ya está en, 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 en campaña, por uh -huh. así decirlo, pero, pero bueno, eh, 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 es así. Bien, y en este año y medio, ¿cuál fue la obra, cuál, o cuál fue la acción, o cuál fue eh, eh, esto que usted se enorgullece de decir? La verdad, ¿esto lo logramos en poco tiempo o, o reencauzamos esto o vamos por, por esto que no lo teníamos tan previsto que salga tan aceleradamente? Sinceramente, para mí todo, Freddy, porque no vengo de la política, vengo de recibirme de arquitecto hace muy poco, eh, vengo del sector productivo, o sea, yo hago ganadería, o sea, que salgo de la comuna y me voy, a, me voy al campo. Eh, y la verdad que era todo un, un, un desafío para, para la comisión para mí en lo personal eh, y bueno eh, si tengo que hacer un balance ahora creo uh -huh. que es más que más que positivo porque eh, siempre digo con errores y con aciertos eh, hemos tocado todos los aristas uh -huh. desde uh -huh. lo que es eh, cultural eh, lo que es eh, obras de infraestructura, obras que hacía mucho tiempo no llegaban a Matilde. La obra del de, de, de nuevo Sanco, digo. La obra del nuevo Zanco. Eh, es importante. ¿no? Una obra que por ahí no se ve mucho, pero que es indispensable hoy en día. La obra de, de agua. Uh -huh. eh, la sí. ampliación de la red la ampliación de red de uh -huh. claro de, de, del agua potable eh, el ripio para, para la parte rural eh, bueno las obras de cordón ahí Cuneta, ahí, ahí hay casi 7 kilómetros no siete kilómetros 200, eh, donde bueno se trabajó en conjunto con los productores donde los productores eh, bueno pusieron pusieron parte como para para hacer un, una obra a conciencia eh, y bueno, ahora uno ve los resultados de todo de todo eso y, y, y a uno lo llena porque, eh, sí, bueno, sí, lo, estoy, lo, lo, lo estamos logrando. Uh -huh. O sea, lo, 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 lo pudimos trabajar uh -huh. eh, dentro Hay... de la comisión y a, y a codo a codo con las instituciones y con el sector productivo también. Seguro. Hay algunos aspectos culturales que también son dignos de destacar, entre ellos la reapertura de, de, del museo. Sí. Sí, eh, bueno, eh, eh, son todas cosas que, que, bueno, justamente esta mañana hoy tempranito teníamos una reunión con, con, bueno, con el por el tema de los talleres que vamos a dar ahora a partir de, del mes de, de agosto y, y bueno y por ahí lo que yo les comentaba que que con esos pequeños talleres vos te das cuenta que haciendo por ahí no necesitas una obra faraónica para lleg o sea, llegarle a la gente. Por ahí, con cosas muy sutiles de, de corazón, o, o, o trabajarlo y ver cuál es la, la realidad del pueblo, eh, por ahí tenés una, una mejor repercusión mm. en, la, en la sociedad, ¿no es cierto? Cuando el vecino viene a plantearle una obra que es imposible de realizar, sí. eh, es, es, ¿es difícil decirle no? O, o el político, yo sé que usted no, no, es, no es político, o el funcionario público, tiende a decirle, bueno, vamos a ver cómo podemos manejarlo. O, o se le puede decir no al vecino de manera eh, tangible cuando se propone una obra que es imposible desde lo económico, me refiero. Y Freddy, ¿sabes lo que pasa? Yo salgo del pueblo y estoy en contacto todo el día con, con comerciantes, con artesanos, con de todo tipo. Y, y yo me muevo, voy a Las peñas con amigos, con, con, con amigos, amigos, sí, con sí, amigos sí. de amigos, y, y no, y cuando es no, es no, de entrada, no, no, yo, el, la sanata, por así decirlo, no, no va, eh, por esto mismo, eh, siempre yo dije, cuando me metí en política, yo quiero, cuando cuando salga de este espacio, quiero seguir manejándome como me manejé hasta hace un año y medio, dos, uh -huh. eh, por eso se dice que hay cosas que, que no, hay cosas que, que, bueno, vamos a trabajarlas, pero no. La promesa no estuvo, y es más, cuando nosotros eh, arrancamos con el, con, el, con el grupo de la, de la vecinal Matilde, eh, muy poca gente sabía de nosotros, uh -huh. porque se hizo un trabajo muy humilde, por así decirlo, y de, de, de boca en boca, eh, sin prometer nada, sin, sin nada, sí sin prometer el compromiso de uh -huh. trabajar. Uh -huh. Pero cuando algo es no, eh, eh, no, no no, hay que ilusionar a la gente con algo. ¿Hay más insabores que, que gratitudes? Eh, en política, eh, en la función del jefe comunal, en esta historia de decir muchas veces que no a cosas que no se puede. Yo creo que, lo, a ver, el trago amargo te lo comes cuando vos por ahí prometés algo que después no lo vas a poder cumplir. Pero cuando vos te manejás de, de frente, con la verdad y, y con la sinceridad. Uh -huh. Eh, yo creo que no bien van por la reelección con el sí. es más o menos el mismo equipo que, que tenían eh, es el mismo equipo nada más que agregamos dos chicas legalmente por la ley de paridad eh, ahora somos seis 6 y seis 6. Claro. Eh, pero los chicos eh, que salieron formalmente de la lista siguen estando en el grupo. Claro, en el grupo de trabajo. Claro, no no es que lo sacamos, o sea, cuando nosotros esporádicamente hacemos reunión de comisión y bueno, nos ponemos al día y, y bueno, se escuchan también las necesidades ahí puntualmente y demás, uh -huh. eh, el grupo se, se agrandó. Bien. Y, y la campaña electoral en, en lugares tan chiquitos, hay que tener mucho cuidado, imagino, en lo que se dice, porque... Después te cruza Si acá en San Carlos nos cruzamos este, claro. este todo el día, ayer en Matilde se cruzan tres veces por día. Después sí, no te da la cara sí. para mirar al que, al que criticaste desmedidamente. Sí, ¿no? y por ahí, bueno, lo que, lo que manejamos como premisa es eh, Matilde era, Matilde tuvo, tuvo un, que todo el mundo, todos los vecinos lo dicen, estaba muy dividido. Y nosotros trabajamos sobre eso con instituciones, con bueno, los eventos populares como la Fiesta de la Harina, la Robert Fest, eh, algún otro evento como la apertura de, de la, del arbolito de Navidad y demás, donde tratamos de, de integrarlo a todos. O sea, estamos haciendo un trabajo eh, invisible, por así decirlo, desde lo social. Eh, y bueno, una premisa de la vecinal es no, no contestar redes. Porque las redes está muy buenas para informar, pero también es un, es un medio por ahí, medio nocivo para la sociedad. Uh -huh. Lo hablo desde Matilde, ¿no es cierto? Entonces, también lo que hacemos es, es reunirnos, ponernos al día y que por ahí los chicos de la comisión, porque el día a día comunal eh, tiene una dinámica eh, abismal. Entonces eh, nos reunimos y bueno comentamos. Entonces cada uno sabe lo, 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 cómo es la situación y qué tiene que contestar eh, personalmente ante alguna inseguridad o, uh -huh. o algo que pueda llegar a suceder. Está bien, todos están informados de, de lo que sucede por ende pueden dar respuestas. Sí. Bien. sí.